El único regalo que queremos todas las madres en este país es que no maten a un joven más, como mataron a Miguel Castillo, como mataron al compañero Pernalete o a Cañizales, o como matan todos los días la inseguridad a nuestros hijos. Es por eso que este domingo, no solamente en la Plaza Madariaga, acá en Caracas, sino en todas las guarniciones, en todos los cores, en todas las comandancias de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional y del Ejército, van a estar las madres venezolanas, vestidas de negro, porque no hay nada que celebrar. A las 10 de la mañana estaremos concentradas. Comenzará la concentración de 9 a 12. Ese es el regalo que piden las madres. Que bajen los escudos, que no disparen más, que no le sigan órdenes al dictador, a ese dictador Nicolás Maduro, que hoy está solo en el mundo, y que no les pase como los guardias nacionales que mataron a Geraldine Moreno, que recibieron una orden y sus jefes están hoy con privilegios y lujos, y esos guardias nacionales que cumplieron esa orden hoy están condenados a 30 años. Es el llamado que le hacemos hoy a todos los guardias nacionales, a todos los soldados de la República, a que honren a sus madres, a que honren a sus hijas, a ese ser que le dio la vida, que no disparen más, que no cumplan órdenes de un dictador. Y este domingo, vestidas de negro, todas las madres en las guarniciones, en Caracas y a lo largo y ancho del país. 9 de la mañana, Plaza Madariaga, frente al Core 5 de la Guardia Nacional. Vamos.